Agustín Alejos lanza el triple y encesta. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al sexto asalto de la Liga de la Vida, de los valores y de la superación de la División de Honor, Trofeo Fundación 11. Volvemos al Polideportivo La Granadilla para continuar con esta trepidante locura en la que el conjunto local empieza a rearmarse tras su triunfo ante Abeconsa Basket Miferrol. Volver a creer, una de las filosofías de esta liga, aunque esta vez el escollo es de muchos quilates. Un Amibel Reyes Gutiérrez dispuesto a derribar la puerta intermedia para presentar su candidatura a la primera línea de despegue. Un Mideva Extremadura que llega a este partido con un balance de una victoria y cuatro derrotas y que aquí tenemos a su plantilla con tan solo seis jugadores, con Salvador Sandoval, con Juan Luis Pérez Tinín, con José Cano, con Pedro Acedo, con John Hernández y con Joimar Granados. Por su parte, Amibel Reyes Gutiérrez, con una plantilla mucho más extensa que la que dispone Jorge Borba, ha venido con prácticamente todo su arsenal. Un Mideva Extremadura que, como decíamos, viene con un balance de una victoria y cuatro derrotas y que esa única victoria que ahora mismo ostenta en la clasificación la cosechó frente a Abeconsa Basket Miferrol por 69-63. Mientras en Amibel Reyes Gutiérrez, donde aquí tenemos la plantilla, el equipo dirigido por Ademola Orobemi, con Andy Llama, con Kyle Mars, con Jesús Romero, con Ezequiel Esparza, con Leo Peca, con Lewis Edwards, con Víctor Bueno, con Peter Cusack, con Antonio Ripoll, con Cristo Cosarina y con Michelle Navarro. Un Amibel Reyes Gutiérrez que aterriza en este pabellón con un balance de dos victorias y tres derrotas. En el último encuentro consiguió una de sus dos triunfos frente a Ibercon Sanfí por 67-47. En cuanto a estadísticas individuales, hay que estar pendientes en Mideva de John Edison Hernández, que realizó una auténtica exhibición en el último encuentro hace ya dos semanas y que ostenta ahora mismo una media de 24,3 puntos, de 6,8 asistencias, de 8 rebotes y de 25,5
de valoración. Mientras en Amibel Reyes Gutiérrez, el máximo anotador es Ezequiel Jaime Esparza con 15,6 puntos y que a su vez ostenta el récord de rebotes en esta temporada para su equipo con 11 y jugador mejor valorado con 20,4. En el capítulo de asistencia se lo cede a su compañero Kyle Marsh con 4,2. Así que estos son los prolegómenos y ahora, como siempre, pónganse cómodos, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Una jornada que también ha comenzado. Ya desde las 4 de la tarde tenemos en marcha dos encuentros. Ibercon Sanfí frente al Club Deportivo Ilunion, en el que están venciendo los visitantes por 13-22. Y en tiempo de descanso, Bidaidak Bilbao BSR 37 puntos, Amiab Albacete 45. A las 5 de la tarde, junto a este encuentro, también arrancará el UCAM Murcia Fundación FD y Leganés. A las 5 y media, Abeconsa Basquem y Ferrol frente a Coni Gran Canaria. Y a las 6 y media cerrará la jornada Fundación Aliados frente a Juventud BCR. A la izquierda de sus pantallas, Mideva Extremadura, que vestirá de verde. Y a la derecha, ahí ven la diferencia de disponibilidad de recursos humanos en los dos conjuntos, Amibel Reyes Gutiérrez. En la parte diestra de sus pantallas, donde ya nos restan apenas 3 minutos para comenzar este partido. Últimos ejercicios de calentamiento, en breve últimas consignas y en nada tendremos el fuego real, la gran batalla. Mideva buscando la segunda y Amibel Reyes Gutiérrez la tercera. Interesante ver cómo Mideva Extremadura podrá hacer frente con su plantilla corta, como ya pudiera derrotar a Abeconsa Basquem y Ferrol, donde aguantó el tipo durante los 40 minutos. Incluso fue capaz de darle la vuelta por partida doble al marcador. Y Amibel Reyes Gutiérrez no podrá confiarse ante un rival que despliega mucho corazón y sobre todo mucho baloncesto, acorde a la mejor liga de baloncesto en silla de ruedas del mundo, donde vamos a volver a disfrutar aquí en Tú Puedes TV con la producción de Live Bubucela. Todavía calentando los dos equipos. Vamos con un poquito de retraso en cuanto al comienzo de este encuentro. Mientras vemos ahí a los 6 jugadores de Mideva que siguen realizando ejercicios de tiro a canasta. Amibel Reyes Gutiérrez también haciendo lo propio. Y en unos instantes sonará la bocina para que ambos conjuntos vuelvan a dirigirse a sus banquillos y recibir las últimas instrucciones. Previo a este encuentro, donde ya alcanzamos en este momento las 5 de la tarde. Así que bueno, nos mantenemos a la espera. No parece que haya ningún contratiempo visualmente desde
desde donde estamos situados. Pero de momento parece que se va a demorar un poquito el comienzo de este encuentro. Mientras vamos a ir repasando resultados, hemos descrito el balance de Mideva Extremadura con esa victoria y cuatro derrotas. Sobre todo una de las derrotas fue frente a Miaf Albacete, un partido en el que no contó con el número suficiente de jugadores y que automáticamente se les dio el partido por perdido. En el resto, tras ese triunfo ante Abeconsa Basquem y Ferrol por 69-63, las otras tres derrotas fueron frente a Bideidad Bilbao BSR por 88-71, frente a Econi Gran Canaria por 81-59 y frente a Fundación FDI Leganés por 52-65. Mientras que Amibel Reyes Gutiérrez, como decíamos, con ese balance de dos triunfos y tres derrotas, consiguió derrotar a Ibercon Sanfib en la última jornada por 67-47. Y en la primera jornada, a Beconsa Basquem y Ferrol por 70-58. Las tres derrotas sucedieron ante Fundación FDI Leganés por 50-42, ante UCAM Murcia por 57-61 y frente al Club Deportivo El Unión por 69-62. Cuando ahora sí suena la bocina, terminados los ejercicios de calentamiento y ambas plantillas se dirigen a sus banquillos para recibir las últimas instrucciones de sus respectivos entrenadores. Después de esta breve espera, con un ligero retraso, ahora sí que nos vamos a poner en marcha. Ahora sí, les ruego y les ordeno que se preparen para una gran batalla de baloncesto aquí en el Polideportivo La Granadilla. En este escenario, epicentro ahora mismo de la ciudad, el Polideportivo La Granadilla. Habitual. El sonido de nuevo de la bocina, así que listos para el combate. Tomen asiento, porque este partidazo va a comenzar. Mideva Extremadura a Amibel Reyes Gutiérrez. En otra jornada más de la División de Honor Trofeo Fundación 11. Esto es un no parar. Una vez arrancamos, ya cogemos la velocidad de crucero y se nos pasan las semanas y los fines de semana volando. Las jornadas caen sin que nos demos cuenta. Ya todos empezando a asentar sus posiciones en esta temporada y también empezar a marcar los objetivos. Ahora ya que todavía es cierto que estamos en fase inicial, pero poco a poco las contiendas van a empezar a marcarse. Si algunos pelearán por el título, si otros disfrutarán de una temporada tranquila, sin nada por delante, sin nada por detrás, o si intentarán alejarse de la quema y del drama del descenso, donde el espectáculo ahí sí que va a estar muy reñido y sobre todo dramático. Mideva Extremadura y le tiene a la derecha, con pocos jugadores, pero valientes y guerreros. Ante Amibel Reyes Gutiérrez, con todo su arsenal. Vamos a escuchar el grito de guerra de Mideva. Y también el de Amidel.
Ahí teníamos a José Lip, a José Salvador Sandoval, a Joimar René Granados, a Juan Luis Pérez y al dorsal número 26, John Edison Hernández, el jugador más peligroso, como les hemos comentado. Y que van a tener que volver a darse la paliza de jugar todo el partido los cinco jugadores de los que dispone Jorge Borba. A Miguel Reyes Gutiérrez, ahí tenemos a Christoph Gregors, a Lewis John Edwards, dorsal número 20, también situándose en ese quinteto inicial, Ezequiel Jaime Esparza, otro de los jugadores a los que hay que vigilar muy de cerca, absoluto rey de las estadísticas de su equipo, y el dorsal número 13, Jesús María Romero. Preparados ya para ese primer balón. Y ahí le tenemos, balón inicial y la primera posesión es para Amibel Reyes Gutiérrez. Ha caído al suelo un jugador, no sé si era Ezequiel Jaime Esparza, pero mientras sigue el juego, lo interrumpe el colegiado. En esa primera posesión. Jugará el conjunto visitante. Ahí tenemos a Jesús María Romero jugando con Ezequiel. Ezequiel que se mete en la zona, visualizando, buscando un compañero. Intentan robarle la cartera por detrás. El lanzamiento se queda corto por parte de Christoph, pero caza su propio rebote. Tampoco lo escupe el aro. Vamos a ver a la tercera tabla. Ahora sí, canasta. Apoyándose en el tablero, Lewis John Edwards anota los dos primeros puntos de este partido para Miguel Reyes Gutiérrez. Y ahora primera opción de ataque para Mideva. Organizando las operaciones, José Lee, que lanza de tres. La escupe el aro, hizo la corbata. Recupera Miguel Reyes Gutiérrez, que intenta salir al contragolpe. Ahora sorteando la primera línea de defensa. Cae al suelo, no dice nada al colegiado. Sigue el juego. Ahí tenemos a Jesús María Romero buscando hacia el otro lado. Combinación interior, la bola que se queda atrás. Y puede ser un campo atrás. Sigue presionando Mideva, pero la salva muy bien a Miguel Reyes Gutiérrez. Quedan pocos segundos de posesión, esa jugada rápida. Muchas manos volando y se agota la posesión. Buena defensa ahora de Mideva para frenar esta acción ofensiva de su rival. Buen ajuste en la pintura. Y juega José Lip, que se ha animado antes a lanzar desde el exterior. Tiene buena muñeca. El dorsal número 4. El jugador colombiano. Ahora otra vez en la pintura, en el poste bajo. Fintando el lanzamiento, no entra. Esta vez no estuvo acertado Joimar. Y juega a Miguel Reyes Gutiérrez. En transición. Ya metiéndose en la pintura, sacando para afuera. Buscando el juego liberado. Lanzamiento de dos, canasta. Canasta de Adiyama. Para poner el punto número 4. Con ese lanzamiento a la cazuela del jugador inglés. Jugando ahora José Lip, metiéndose en la zona, en la pintura, fintando, no lo ve claro, decide volver a botar. Tiro desde media distancia, lo finta, vuelve a jugar, ahí recibe Joimar. Joimar le hacen un 2 contra 1, quedan 3 segundos de posesión. El balón al hierro y el rebote muy bien cerrado por Christoph Gregors, que intenta comandar de salida a Miguel Reyes Gutiérrez. Jugando Ezequiel, ahí le tenemos, llevando la batuta. Tomándoselo con calma, 7 segundos de posesión, va a tener que lanzar, allá va Ezequiel de 2, limpio, con la muñeca preparada y cargada para este encuentro ya de salida, 0-6, a Miguel Reyes Gutiérrez, lanzado en ataque. Juega Mideva. Ahí tenemos a John Edison, en ese 1 para 1, situación de mismatch, con Adiyama. Buscando el juego liberado, siguen combinando la pintura de lado a lado, de izquierda a derecha. Viene al bloqueo Joimar, la bola hacia atrás, está a punto de perderla, la va a rescatar como puede. Pero quedan pocos segundos de posesión, José Lip va a tener que lanzar a la desesperada de tres. Largo, pero bola extra todavía para Mideva Extremadura. Estuvieron muy rápidos para cazar su propio rebote. Allá va José Lip, jugando con John Edison. Saca de nuevo para José, abriendo. Para el lanzamiento de dos, canasta. Ahora sí, con suspense y sobre la bocina. Primeros dos puntos para Mideva Extremadura. Se lo apuntamos a
quién? A John Edison Hernández. Ahora en transición, en el poste bajo. Vamos a ver en ese fadeaway. ¡Qué canasta! ¡Espectacular! La que ha enchufado Christoph. Para poner el 2-8 en el electrónico. Ahí está jugando. Era Joimar quien había anotado la canasta de Mideva. Vamos a ver en esa transición, intentando penetrar. Joselip recibe la falta. La primera de este partido de Jesús María Romero. Joimar René Granados. Quien ha estrenado en el casillero anotador al equipo dirigido por Jorge Borba. John Edison jugando desde línea de fondo para José Lip. Viene a recibir una ayuda en el bloqueo. Intenta ser defendido en ese uno para uno con Christoph. En ese mismatch. Defendiendo en poste alto. A Mibel Ríos Gutiérrez intentar meter la mano y se agota la posesión. Ahora las gallinas que entran por las que salen. Se intercambiaron la moneda. Buena defensa de Mibel. Anuló el ataque de su rival. Cuando tenemos el primer tiempo muerto en cancha, a falta de 5 minutos y 57 segundos para la conclusión de este primer cuarto, Mideva Extremadura 2, Amibel Reyes Gutiérrez 8. Dominando de momento en el interior el conjunto visitante. Haciendo uso también de su envergadura, de su gran poderío físico. Y sobre todo a lo largo del partido puede hacer también uso y sacar provecho y ventaja de su larga rotación. De momento, 4 de los 5 jugadores que tenemos en el quinteto de Mibel Reyes Gutiérrez han anotado. Addy Llama, Ezequiel Jaime Esparza, Lewis John Edwards y Christoph Gregors. Se va a reanudar el partido. Jugará el conjunto visitante. Ahí tenemos jugando a Ezequiel. Ezequiel con la bola. Encuentra el pase para Christoph. Intentaba sacar el corte por línea de fondo. Addy, pero no lo vio claro. Y canasta. Llega a la decena Mibel Reyes Gutiérrez. 4 puntos ya para Christoph Gregors. Máximo anotador del partido. Allá va José Lip. Subiendo la bola. Jugando con John Edison Hernández. Saliendo para afuera. No lo ve claro. Vuelta a construir desde el exterior. Intenta defenderle Christoph. Jugando en la pintura. Vamos a ver ese lanzamiento de dos. Que se queda corto. Y la bola que se pierde por línea de fondo. Erró John Edison Hernández. Recupera el balón Amibel Reyes Gutiérrez. Gran defensa zonal. Y defendiendo en poste alto con Christoph. Y tenemos a Ezequiel organizando las operaciones. Jugando con Christoph. Vamos a ver en ese fadeaway con el step back. No anota. Se sale de dentro. Y el rebote es para John Edison. Y ya está subiendo la bola. Viene a ayudarle en el bloqueo Juan Luis Pérez. Ahora buena combinación interior. Que bien lo hicieron. Ahora sí. Canasta. Otros 2 puntos para Joimar, que se coloca con 4. Ahora sí movieron muy bien la bola en la pintura. Y anotan el punto número 4. Ahora, qué buen balón al poste bajo. No consigue anotar. Se encoge ahí la muñeca a Lewis John Edwards. Después de ese pase vertical. Debajo del tablero. Allá va José, que se puede animar a lanzar de 3. Allá va. Corto. Y el rebote es para Ezequiel. Es el segundo intento del jugador colombiano de Mideva Extremadura. Allá va. Intentando penetrar en esa defensa. En ese uno para uno. Recibe Addy Llama. Lanza de 2. No anota. Con suspense se sale de dentro. El aro la escupió. Y al ataque Mideva.
Allá va John Edison, que de momento no ha podido anotar y en ayudarle en el bloqueo. José Salvador Sandoval buscando el juego liberado. Saca para José Lee, que puede penetrar. Ahí colapsando el poste bajo ahora. A Mibel Reyes Gutiérrez. Ahora lanzamiento. Tampoco entra. Al hierro John Edison Hernández. Y el rebote es para Christoph. Jugando el equipo visitante. Subiendo la bola Ezequiel. Que se prepara para lanzar de dos. Largo. Y el rebote cerrado ahora. Están taponados los aros de ambos conjuntos. El marcador que se ha estancado. Lo cual quizás le puede dar una ayuda a Mideva para poder reducir. Allá va José Lee, que va para adentro. Esa verticalidad. Busca el juego liberado. Mueve la bola de lado a lado. A punto de perderla. José Lee con dificultades. Juega para su compañero. Qué buena finta. Al bloqueo Joimar. Otra vez para José. Tiro desde media distancia. Y canasta. El punto número 6 para Mideva. Le cuesta muchísimo, pero al final logran su objetivo. Ejercicio de fe y sobre todo de buen baloncesto perimetral. De a nivel de Reyes Gutiérrez, de Mideva Extremadura, mejor dicho. Y ahora intenta replicar a nivel Reyes Gutiérrez. Lanzamiento de dos, canasta. Con suma facilidad. 12 puntos ya para el equipo visitante. Allá va José. Con espacio de nuevo, se frena. Lanzamiento de dos. Este se queda corto y no la puede barrer. Ese rebote. Joimar, ahora en transición al contragolpe. La sube Ezequiel en la pintura, que viene a combinado y a tabla. No anota, vamos a ver ese rebote. Lo salva de nuevo Lewis. No anota, pero saca los dos tiros libres. Se hizo fuerte en la zona. Y después de dos lanzamientos cerrados, al final voy a sacar la personal. El primero lo falla. Va a ir con el segundo. ¡Fuera, fuera! Tampoco. No lo pudo convertir. Ninguno de los cuatro lanzamientos que ha tenido en esta última jugada. A Mibel Reyes Gutiérrez. Ahora jugando. Otra vez Mideva. José Lip. Botando la bola. Tiene espacio para lanzar de tres. Ha fintado el lanzamiento. Decide avanzar unos metros. Le hacen un dos contra uno. Con dificultades. Intentando meter el balón de gancho. Viene a ayudarle. El lanzamiento que estaba fuera de tiempo. Y no obstante se estrelló en el tablero. Por parte de José Salvador Sandoval. Otra vez muy buena defensa zonal. El equipo de Francisco Aguilar. Juega Miguel. Ahí tenemos a Ezequiel. Ezequiel Esparza. Ahora defendido por José Salvador Sandoval. Reorganizado ya. La defensa zonal de Mideva. Pero no evita la canasta. De Ezequiel Esparza con el punto número 14. Jugará ahora Mideva Extremadura. El equipo de Jorge Borba. Tenemos un más 8. Máxima diferencia en el partido. Tras el 2-10 que hemos visto anteriormente. José Lip. Ahora en la pintura. Qué buena combinación interior. Y ahí está Joimar. Se queda corto. Caza su propio rebote. A la segunda tampoco. Ahora consiguieron cerrarle todos los ángulos a Mibel. Y ahora qué balón. Mete la mano lo justo José Lip. Porque era situación clara de canasta. Preparándose ya para definir. Apoyándose en el metacrilato. Ezequiel Esparza. Que esperó de forma sigilosa. En el aro contrario. Ahora es quien recibe. De nuevo Ezequiel apurando línea de fondo. Saca para Christoph. Christoph lanza de dos. Canasta. Y alcanza el más 10. A Mibel Reyes Gutiérrez. La barrera psicológica de los 10 puntos. Y tendrá la penúltima posesión. Este primer cuarto Mideva. José Lip. En la pintura. Ahora que bien recibe Joimar. No anota, pero recibió la falta por detrás. La reconoce Jesús María Romero. Dos lanzamientos desde la personal. Falta de 30 segundos.
Oportunidad para reducir de nuevo distancias. Joimar, René Granados. El primero lo falla. Probará suerte con el segundo. Cuatro puntos de momento para el alero colombiano. Más los dos de su compatriota, José Lip. Este tampoco. Pero va a haber que repetirlo. Va a dar un tiro libre adicional. Invasión de zona. Entraron antes de tiempo a pelear por el rebote. Los jugadores de Amibel. Y este con suspense sí que entra. 7 a 16, 5 puntos. Para Joimar René Granados. Al ataque Amibel. Organizando la jugada. Ezequiel, el máximo anotador del partido con 6 puntos. Que se prepara para lanzar de 3. Finalmente optó por el pase. Moviendo la bola de lado a lado. El equipo amarillo. De nuevo Ezequiel, 7 segundos de posesión. Lanza de 3. Piedra. Airball. Y el rebote es para John Edison Hernández. Tiene la última. Mide a Extremadura para intentar reducir distancia. Ha metido la mano para taponar ese pase. Y ahora en transición no le dio tiempo. A Amibel Reyes Gutiérrez se marchaba. Ezequiel Esparza a aprovechar ese pase de Addy Llama, pero no hay tiempo para más. Concluyen estos primeros 10 minutos con ventaja para el equipo de Francisco Aguilar. Mideva Extremadura 7, Amibel Reyes Gutiérrez 16. Destacamos los 5 puntos de Joimar René Granados y los 2 de José Lip en el conjunto local, mientras que en el lado visitante, aportación coral, comandada por los 6 puntos de Ezequiel Jaime Esparza, acompañado de 2 rebotes y una asistencia. Le colocan con 5,3 de valoración. 6 puntos también para Christoph Gregors, con 2 rebotes también, 3 de valoración, más los 2 puntos de Addy Llama y también de Lee Lewis John Edwards. El quinteto titular de Amibel Reyes Gutiérrez se ha mantenido en el parqué durante todos estos primeros 10 minutos. Si repasamos estadísticas, el primer periodo es uno de los puntos fuertes del conjunto visitante, aunque las estadísticas brillan sobre todo en el último. Así que descargan todos sus cañones y todas sus baterías al comienzo y al final del partido, especialmente. Se va a reanudar el partido. Nos pondremos con el segundo cuarto. Vamos a ver la capacidad de reacción que pueda tener Mideva Extremadura con sus 5 jugadores. Bola de nuevo en juego. José Lip. Desde el exterior otea al horizonte. No lo ve claro. Decide tomárselo con más calma. Para John Edison Hernández. Ahora con espacio. Todavía no ha podido anotar. El jugador que realizó una exhibición en el último encuentro frente a Beconsa Basket Miferrol. John Edison para José Lip. Viene al bloqueo Joimar. Ahora se prepara para lanzar de 2. Y ahora sí, canasta. Abre la lata John Edison Hernández. Que suma sus 2 primeros puntos del partido. 9-16. Parcial de 3-0 para Mideva. En estos últimos compases. Allá va Ezequiel. En la zona. Defendido por John Edison. Buscando hacia el otro lado para Addy. Ahora recibe Christoph. En ese lanzamiento que se queda corto, punteado por Joimar René. Y ahora el ataque en transición. Mideva Extremadura, con posibilidad de encontrar espacios. Buen balance defensivo de Amibel, pero sigue combinando José Lee. Madre mía, jugada teledirigida. Y a punto está de sacar el 2-1. Pero esa bola se salió. Así que tendrá 2 lanzamientos libres. El jugador local, John Edison Hernández. Que ojo, como empieza a calentar.
puede ser una pesadilla para su rival. Y ya tenemos el primer tiempo muerto de este segundo cuarto, a falta de 9 minutos para la conclusión de este segundo periodo. Mideva Extremadura 9, Amibel Reyes Gutiérrez 16. No quiere que se le vaya el partido un poquito de las manos a Francisco Aguilar, porque los hombres de Jorge Borba han conseguido encontrar un poquito más de espacio y un poquito de velocidad en ataque, en la circulación del balón. Y esto ha generado que de momento hayan tomado esta pequeña iniciativa del segundo cuarto. Pues se va a reanudar el juego. Ahora sí, con posesión de nuevo para Mideva Extremadura y con los dos lanzamientos libres tras la falta recibida de John Edison Hernández. El primero dentro. ...10-16... El segundo, este se sale después de apoyarse en el tablero y de tocar el aro. Se irá con 10-16. Ahora juega en la pintura. Vamos a ver en ese step back. Canasta. 2 puntos más para Mibel Reyes Gutiérrez, que rompe esta pequeña sequía después del parcial de 4-0 de Mideva. Vuelve el más 8 al luminoso. Joselip. Vertical intentando penetrar. Ahora rearmándose en el poste bajo, colapsando la zona. A Mibel Reyes Gutiérrez, a una mano con el gancho, no consigue realizar esta nueva acción. Vamos a ver ese lanzamiento a tabla. ¡Qué canasta! Espectacular, súper inteligente John Edison Hernández, que se tomó su tiempo y apoyándose en el metacrilato también vale. 12-18, 5 puntos ya. Ahora vamos a ver, a punto está también del 2-1. De momento se está resistiendo esta última acción, pero dos lanzamientos de la personal para Lewis John Edwards, después de que frenaran en falta esa penetración. Aunque no, finalmente no la dieron de tiro. Ahora desde línea de fondo, no consideraron que fuera acción continuada. Así que falta táctica de Mideva. Ezequiel, merodeando la zona, jugando de nuevo para Christoph. Lanzamiento que se queda corto y el rebote es para Joselip. Yendo de menos a más, Mideva. Ahí tenemos a José con espacio para poder lanzar de tres. Intenta penetrar, deja atrás para su compañero. Ahora vamos a ver en ese fadeaway. Decide jugar para José Salvador. Fintando el lanzamiento, fintando el pase. Y el último en tocar. Ahí vemos cómo metió la mano Christoph. 4 segundos de posesión para el equipo de Jorge Borba. Es lo que le va a quedar para intentar inventar algo. José, para su tocayo, que no consigue anotar, pero salió redonda esta acción de ataque porque tendrá 2 lanzamientos desde la personal José Lip. Para ponerse a 4, Mideva. Buscando alcanzar los 4 puntos en su casillero personal. El primero dentro. 13-18. Sigue recortando. El segundo también lo convierte. 14-18. Parcial de 7-2. En lo que llevamos de segundo cuarto para Mideva. Ezequiel Jaime Esparza. Organizando la jugada. Venía a ayudarle en el bloqueo. Ahí lo hace Lewis John Edwards. Jugando con Christoph. Ahora en poste alto. Ahí recibe Addi Llama. Preparándose para lanzar. Saca para afuera.
El pase, una mano debajo del aro. Vamos a ver cómo puede encontrar un pequeño hueco. No lo consigue y va a ser ataque. Recupera la bola. Mideva Extremadura. 3 segundos en zona. Ha pitado la colegiada. Al ataque Joselip. Preparándose para lanzar. Allá va de tres. Triple de Joselip. Triple de Mideva Extremadura, que se coloca uno. Espectacular. Esta primera parte del segundo cuarto. Vuelve a meterse de lleno en el partido. Gracias a este lanzamiento exterior de Joselip. Vamos a ver el lanzamiento de Ezequiel. Canasta. Frena un poquito la ofensiva de su rival. Porque ya está respirándole en la nuca. Mideva Extremadura. Joselip. Que se animaba por el segundo. A la tercera fue la vencida. Qué buen pase interior. Lanzamiento. Y ahora sí, 2-1. Le saca la falta personal a su rival. Y tendrá el tiro libre adicional para empatar el partido. José Salvador Sandoval. Después de ese pase picado. Entre líneas. Para José, recibió la falta. Y ahora sí que hemos visto el primer 2-1. Oportunidad para empatar el partido. Y no lo consigue. Se irá por delante mínimamente. A nivel Reyes Gutiérrez. Al ataque. Ahí tenemos a Ezequiel. Viene a ayudar en el bloqueo Gabriela Michel. Cuando ahora hubo falta abajo. Así que seguirá siendo opción de ataque para Mibel Reyes Gutiérrez. Primeros minutos en este partido para Gabriela Michel Navarro. Empiezan las rotaciones en el equipo de Francisco Aguilar. Ahí tenemos a Leo Peca. También primeros minutos en cancha. Ezequiel jugando con Gabriela. Gabriela saca para afuera. Vamos a ver ese lanzamiento de dos que no entra. Y atención, porque ahora Mideva tiene posesión para ponerse por delante. Ahí ataca Joselip. Le ofrecen el aclarado. Atención, lanza de tres. Triple de Joselip. Por delante Mideva Extremadura. Le ha dado la vuelta al partido. La madre mía, qué penetración, pero no consigue anotar ahora. A Mibel Reyes Gutiérrez. Falló en ese intento. Y ahora recibe la falta, se calma un poquito el juego. Parcial de 15-4 en 5 minutos. El que ha endosado Mideva a su rival. Dos lanzamientos exteriores de Joselip. Que se ha colocado ya con 10 puntos. Allá va John Edison. Otro que está empezando a sumarse a la fiesta. ¡Ay, qué buen balón! ¡Qué canasta! A una mano de José Salvador Sandoval. Metió la muñeca de abajo arriba y en una especie de semibandeja consiguió de nuevo meterla en la cazuela. 24-20. Jugará de nuevo ahora a Mibel Reyes Gutiérrez. Ahora quizás un poquito sorprendido por su rival. Y tenemos jugando en ataque a Kyle Mars. Otra pérdida que viene a cerrado ahora. Está de momento taponando ese poste bajo Mideva y no está dando opción a su rival. Joselip ante Leo Peca. Mete la mano Gabriela. Ahora sí que puede en esa situación de superioridad. Pero fíjate cómo se reorganiza defensivamente Mideva. Al ataque Leo Peca. Defendido por Joselip. Saca para Kyle Mars. Kyle hacia el otro lado. Para Ezequiel, que se prepara para lanzar de dos. Canasta. Ahora sí, vuelve a anotar a Mibel Reyes Gutiérrez. 24-22. Juega Joselip. Con Joimar. Es John Edison. John Edison para adentro. Intenta penetrar. Le hacen un 3 contra 1. Muchas manos volando. No consigue sacar la falta. Y el rebote. Ahora lo gana Gabriela Michel.
que se la entrega a Kyle Marsh. Desde fuera, botando la bola. Intenta penetrar al bloqueo Ezequiel. Situación en ese uno para uno con José Liv. Entrega para Ezequiel a tabla y canasta. Empata el partido de nuevo. Ezequiel Jaime Esparza echándose el equipo a la espalda. El héroe aterriza en la granadilla. Parcial de 0-4. Y buena defensa la de Gabriela Michel en estos minutos en cancha. Ahora vamos a ver ese lanzamiento canasta de John Edison Hernández, que se coloca con 9 puntos. Vaya festival, qué gran segundo cuarto estamos viviendo. Atención, lanzamiento de 3. Triple de Kyle Marsh. Triple de Amibel Reyes Gutiérrez. Desatados los dos equipos. No hay lugar para ser timorato. Al ataque los dos. Ni para escatimar esfuerzo. Los dos equipos ya desatados. José Liva, atención, lanza de 3. Uy, se sale de dentro. La escupe el aro, pero el rebote es para John Edison. En el poste bajo, aro pasado. ¡Qué canasta! Espectacular de José Salvador Sandoval. 28-27. Juega Kyle Marsh. En ataque, organizando la jugada. Viene en el bloqueo Peca. Ahora defendido por John Edison. Le ayuda también Ezequiel Jaime Esparza, que le libera para el lanzamiento de 2. Canasta de Kyle Marsh. 5 puntos consecutivos. 28-29. Juega Mideva Extremadura. José Lip intenta penetrar. Recibe la falta. La reconoce Leo Peca, el jugador finlandés de Amibel Reyes Gutiérrez. Y ahora se temporiza un poquito el partido en estos últimos segundos, en los que no ha habido tiempo para recuperar el resuello. Juega de nuevo José Lip. 2 minutos 33 para el descanso. José con espacio para lanzar de 2. Ahora situación de mismatch con Ezequiel. John Edison en ese fadeaway canasta. Step back del dorsal número 26 de Mideva Extremadura para poner el punto número 30. Otra vez por delante. Al ataque Kyle Marsh. En ese 1 para 1 intenta meter la mano José Saldobar. Pero qué buen pase, qué buen pase, qué buen pase. Y justo debajo del aro Ezequiel Jaime Esparza con el punto número 31. Y a punto está de recuperar. Mete la mano. Y reconoce la falta. Uno arriba. A Amibel Reyes Gutiérrez. Parcial de 23-15. En este segundo periodo. Y tendrá tiros libres. El primero dentro de José Salvador. 31 puntos. Va a ir con el segundo. Tablas en el marcador. Y ahora por delante, Mideva Extremadura. 32-31. Jugando de nuevo Kyle Marsh. Ahora asumiendo la batuta el jugador de Amibel. Qué buen pase en la pintura. Allá va Christoph y no consigue el 2-1. Pero recibe la falta. No, va a ser balón para Mideva Extremadura. No, no. Se lamentaban ahí los jugadores de Amibel porque pensaban que había señalado la falta. Pero no, recupera la bola Mideva Extremadura. Oselip. Organizando las operaciones para José. Ahora hay espacio para penetrar y no lo desaprovecha. Canasta. El punto número 34 para Mideva Extremadura. Jugando Kyle Marsh. Al ataque. Intenta penetrar. El pase de gancho ha engañado a todo el mundo. Y lanza canasta y convierte. 34-33. Cómo amagó y cómo engañó a todos. Y se fabricó ese pequeño carril para penetrar. 34-33 a 1. De nuevo a Miguel. Ahí tenemos a José Lip. Defendido por Kyle Marsh. Intenta penetrar ahora devolviéndole la jugada a su rival. Y llega el tapón. Cartel de prohibido pasar.
Este es mi territorio, propiedad de Ezequiel Jaime Esparza, que además conduce el contragolpe y canasta. Vuelve a ponerse por delante a Mibel. Tapón, robo, pase y canasta. La jugada perfecta. Ya ha finalizado Leo Peca. José Salvador Sandoval, desde fuera. Ahora para José Lip. Ahí mete la mano, intenta barrirla y la va a recuperar. No, finalmente fue Christoph Gregors, el último en tocar. Falta ya de menos de un minuto para que lleguemos al descanso. El pase de gancho hacia el otro lado. Ahora sí que la puede robar y la recupera Leo Peca. Intenta salir jugando, a punto de recibir la falta. Kyle Mars al ataque. Desplegándose Gabriela, pide el aclarado. Allá va Kyle, lanza de tres. Largo. Y el rebote que se lo queda John Edison. Se la entrega a José Lip. Al ataque Mideva. Intentando aprovechar. José Lip en el 1-1. Con Leo Peca. Espera que lleguen más efectivos. Intenta meter la mano. Cuidado con las carteras. Que allá va Ezequiel. Lanzamiento de dos. Hace la corbata. Y a Mibel, que va a decidir pausar el juego. Porque no hay tiempo para más. Solamente un punto por delante a Mibel Reyes Gutiérrez. Segundo cuarto espectacular, pletórico, de Mideva Extremadura, con un parcial de 27-19. Ha conseguido reducir distancias gracias a José Lip, a John Edison Hernández, que han entrado en juego, y también en la fiesta anotadora. Y Ezequiel Jaime Esparza ha conseguido neutralizar el arranque de su rival, que había llegado a ponerse con un +4, pero que de momento le sirve para conservar la ventaja. Prometíamos emoción, prometíamos acción y prometíamos mucho baloncesto, y es lo que estamos viendo aquí en el polideportivo de La Granadilla. Llegamos al descanso, Mideva Extremadura 34, a Mibel Reyes Gutiérrez 35. No se vayan, que volvemos más seguro que mejor. Agustina lejos, lanza el triple y encesta.
Pues ya estamos aquí de vuelta, después de habernos tomado un breve respiro tras esta primera parte absolutamente pletórica y con un segundo cuarto en el que se nos han subido las pulsaciones después de este 27-19 de Mideva Extremadura que le ha permitido irse al descanso a tan solo un punto de su rival. Destacar los 11 puntos que suman tanto José Salvador Sandoval, 11 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 11,5 de valoración. Y por otro lado, 11 puntos para John Edison Hernández, un jugador que decíamos que era necesario y que había que estar atentos a su ratio anotador y a su aportación en todas las facetas del juego. Y en cuanto ha aparecido en escena, pues ha conseguido neutralizar la defensa de Amibel Reyes Gutiérrez y empezar a abrir un poquito más de cancha. Apoyado también en los 7 puntos de José Lip, 3 rebotes y 2 asistencias. Mientras que en Amibel Reyes Gutiérrez, el máximo anotador con muchísima holgura y de momento también del partido es Ezequiel Jaime Esparza, con 13 puntos, 6 de 8 en tiros de 2, 10,6 de valoración, apoyado también en los 3 rebotes. Por otro lado, el segundo máximo anotador ha sido Christoph Gregors, con 6 puntos y 4 rebotes. Esta faceta de momento, el equipo visitante está consiguiendo aguantar y como ha encarrilado el triunfo en el primer cuarto, pero poco a poco ha ido diluyéndose, sobre todo por los cambios y los ajustes defensivos y las diferentes situaciones alternativas que ha ido planteando Jorge Borba para que sus 5 jugadores estén con opciones de nuevo en este partido, repitiendo la película que vimos aquí también en la Granadilla frente a Beconsa Basket Miferrol. Recordemos que este es el tercer partido de esta jornada, que ya están a punto de finalizar los otros 2 encuentros. En el último cuarto está jugándose ahora mismo Iberconsanfi frente a Club Deportivo Ilunion, ganando Ilunion por 40-69. Y en el encuentro que disputan Vidaidad Bilbao BSR frente a Mia Balbacete, ya concluido ya, victoria para el equipo visitante, para Mia Balbacete, por 65-83. A la misma hora que ha empezado este encuentro, a las 5 de la tarde, UCAM Murcia y Fundación FDI Leganés están disputando su encuentro, a punto de comenzar el tercer cuarto, con ventaja para el cuadro local, para UCAM Murcia, por 32-18. Y desde las 5 y media, en juego el penúltimo encuentro de esta jornada, Abeconsa Basquemi Ferrol frente a Econi Gran Canaria, final del primer cuarto, empatados a puntos, empatados a 14, los dos conjuntos, Abeconsa Basquemi Ferrol y Econi Gran Canaria. Y después, a las 6 y media de la tarde, cerrará la jornada Fundación Aliados frente a Juventud BCR. Así marcha esta sexta jornada. Y hay que recordar, como curiosidad y quizás por diferentes situaciones del calendario, que Mideva Extremadura no jugará la semana que viene. El próximo fin de semana tendremos jornada. Después, al acabar el partido, volveremos a repasar los próximos compromisos de ambos conjuntos. Pero Mideva Extremadura no jugará, tras finalizar este encuentro, hasta el 26 de noviembre, frente al Club Deportivo Ilunion. Y Amibel Reyes Gutiérrez visitará la cancha de Vidaidad Bilbao BSR, quien sí tendrá compromiso la próxima semana. Y después de este pequeño repaso, nos vamos a poner en marcha ya con el tercer periodo. Mideva Extremadura 34, Amibel Reyes Gutiérrez 35, todo por decidir en esta segunda parte. ¿Conseguirá aguantar el tipo Mideva Extremadura o, por el contrario, Amibel Reyes Gutiérrez pisará de nuevo el acelerador? Como hemos repasado las estadísticas, al equipo que viste de amarillo, su punto fuerte es el último cuarto, pero da el caso que en Mideva Extremadura también lo es. Así que pocos se van a guardar seguramente en estos segundos 20 minutos. Jugará Kyle Mars. Organizará la primera posesión
de este tercer cuarto. Ahí está Kyle Mars, jugando con Ezequiel Jaime Esparza, el máximo anotador de este partido, con 13 puntos. Jugando de nuevo para afuera, combinando entre ambos, socios de garantía, salió Ezequiel, lanza de dos, intentó apoyar el metacrilato, pero no anotó, y el rebote es para Leo Peca. Kyle Mars, Ezequiel, de nuevo Leo, moviendo de izquierda a derecha, de lado a lado, triangulando muy bien, buscando el juego liberado también, y ahora no consigue anotar Kristoff, y el rebote es para Mideva Extremadura. Al ataque, qué buena penetración, el pase se estrelló con el aro, no había ángulo para Jonathan Hernández, pero el rebote ha sido para José Lip. Bola extra para el equipo de Jorge Borba, saliendo para afuera, quedan 3 segundos, va a tener que lanzar ahora José Salvador, lanzamiento de 2, no anota, intenta conseguirla ahí como puede Oimar René Granados, pero recupera de nuevo a Mibel Reyes Gutiérrez. Al ataque Ezequiel, situación de Bismatch, intenta penetrar ahora jugando con Gabriela Michel, lanzamiento de Gabriela que no entra, la barre como puede Ezequiel y bola extra de nuevo para Mibel. Kyle Mars lanza de 2, tampoco, de momento taponado el aro en estos primeros compases, y al ataque Mideva Extremadura. Espera Jonathan Hernández que lleguen más efectivos, está solo contra el mundo, ahora llega José Salvador para ayudar en el bloqueo, lleva John Edison de 2, tampoco, y el rebote que lo captura Gabriela Michel Navarro. Kyle Mars hablando con Gabriela para que le ayude en el bloqueo, en el 1-1, el pase de gancho hacia el otro lado, qué buen balón, qué buena triangulación, y no anota de milagro, cómo no ha podido entrar ese balón, y ahora choque de trenes ahí entre el propio Kyle Mars y José Salvador Sandoval, y va a ser falta en ataque. Recupera a Mibel Reyes Gutiérrez. Después de esa combinación interior fantástica en la que se apoyó en el metacrilato, no consigue anotar Kyle Mars. Juega ahora Leo Peca para Kyle Mars, buscando en esa acción a Ezequiel, situación de Bismatch, viene a bloquearle Gabriela Michel, ahora sí que llega y llega el tapón. Vamos a ver esa bola que queda dividida y le señala la falta a Ezequiel. Así que recupera Mideva Extremadura. Pues han transcurrido 2 minutos y sin anotar los dos conjuntos. Juega Mideva. Ahí está José Lip. Botando la bola, defendido por Kristoff. Ahí tenemos a John Edison con Leo Peca. Al bloqueo Joimar, saca para afuera para José Lip. Lanzamiento de 2, se queda corto. Y el rebote de nuevo es para el jugador polaco, Damibel Reyes Gutiérrez, que ya conduce esta acción ofensiva. Al bloqueo Leo Peca, vaya slalom que acaba de marcar. Lanzamiento que tampoco entra. Madre mía, ¿qué está pasando con los aros? Que no quieren que suma. Que suba la anotación, y ahora ese balón demasiado largo. Ahí no hubo el astimán para poder controlar ese balón. Demasiado largo para John Edison Hernández. A Mibel Reyes Gutiérrez. Intentando, vamos a ver ahora sí, anotar la primera canasta de este segundo cuarto, de este tercer periodo. Ezequiel Jaime Esparza, al bloqueo Leo Peca, le hacen un 2-1, intenta marcharse, Gabriela Michel intentando aclarar el espacio, ahora sí puede anotarlo, consigue por fin, primeros 2 puntos de este tercer cuarto, se lo anotamos a Leo Peca, 3 minutos, han tardado en abrir la lata, 34-37, Oselip, que se anima a lanzar de 3, triple de Mideva Extremadura. El segundo lanzamiento exterior que convierte José Lip. Empata el partido y se coloca con 10. El dorsal número 4 del equipo verde. Y ahora falta abajo. Balón desde línea de fondo. Bueno, pues ahora a ver si vuelve a reactivarse el baile.
Jugará a Mibel Ríos Gutiérrez. Christoph jugando con Ezequiel. Al bloqueo Leo Peca. Finta el lanzamiento. La primera no, la segunda sí. Largo. Y el rebote es para John Edison. Ahora sale jugando Mideva Extremadura. José Sandoval. Para su tocayo, para José Lip. Defendido en ese uno para uno con Leo Peca. Ahora los dos equipos jugando en poste alto. En esa defensa reconoce la falta Leo Peca. Tendrá que volver a jugar desde la banda. Mideva Extremadura. José Lip. Para John Edison. Que se anima a lanzar de tres. Largo. Y el rebote que lo vuelve a cerrar. Muy rápida de reflejos. Gabriela Michel Navarro. Capturando muchos rebotes. En este encuentro. Ezequiel. Ya en la pintura. Está esperando fuera a Christoph. Lo decide venirse hacia la esquina. Vamos a ver si puede penetrar. Jugando con Gabriela. Y canasta. Los dos primeros puntos del partido. Para Gabriela Michel Navarro. Que además de seguir sumando en el ratio personal de rebotes, ahora se estrena en el casillero de puntos. 37-39. José Lip. Para John. Saca de nuevo para José. Vuelve a recibir John. Lanzamiento de dos. Canasta y dos más uno. Canasta y falta. Canasta y falta. Le saca la personal a su defensor. Oportunidad para volver a ponerse por delante. Mirando al cielo, John Edison Hernández. Que tendrá ahora la oportunidad de poner a los suyos por delante. No lo consigue. 39-39. Ahora con dificultades para salir de ahí. A punto está de recuperar. Se le puede escurrir a Ezequiel. La salva Gabriela. Y 8 segundos. Se agotó. El tiempo límite para avanzar a cancha contraria. Buena presión ofensiva de Mideva Extremadura. José Lip. Al mando de las operaciones con espacio para lanzar de tres. On fire. Triple de José Lip. El tercero en su casillero personal. Y ya son 13 puntos más 3 para Mideva. Se lo pensó, visualizó y ejecutó. Sacando su cañón a pasear. Para poner por delante de nuevo a los suyos. Allá va Ezequiel para Gabriela que lanza. No anota. Y el rebote es para John Edison. Intenta jugar el delirio de la grada. Ahora viendo gustarse a los suyos. José Lee puede penetrar. Decide pensárselo mejor. Pausa. Templa el juego. Entrega para José Salvador Sandoval hacia el otro lado, a ninguna parte. Estaba demasiado lejos ese balón para que pudiera atraparlo John Edison Hernández. Pérdida de Mideva. Recupera a Mibel. 13 puntos José Lip, iguala a los de John Edison Hernández. De momento 5 pérdidas para Mideva. En Amibel. Están también con 5. Igualados a pérdidas los dos conjuntos. Ezequiel. Que de momento se ha estancado en los 13 puntos. Le necesita a su equipo. Combina en la pintura. Intenta meter la mano. El lanzamiento punteado. Ahora sí, canasta. Sencilla y plácida para Lewis John Edwards. 42-41. Juega José Lip. Al ataque Mideva. Se la entrega a John Edison, que bien se ha ido de Adiyama. Intenta penetrar, lanzamiento por detrás. El cartel y tapón de prohibido pasar. Y ha levantado el jugador de Amibel Reyes Gutiérrez. Juega Ezequiel, intentando apurar línea de fondo. Bloqueado por José Lip. Ahí recibe Christoph, lanzamiento de dos, que se queda corto. Y deja que salga, no quiere ninguna complicación. Joimar René Granados. Sabía que esa bola se perdía. Otra opción de ataque para Mideva. José Lip.
al ataque. Parece que podía animarse con el cuarto, que viene a combinado con John Edison y le roba la bola. Otra vez levantó el cartel de prohibido pasar y el tapón. Cuidado, a punto de chocarse con su compañero Ezequiel Jaime Esparza. Se la cede ahora sí. Fácil aro pasado, prácticamente sin ángulo. Se toma su tiempo para anotar y convierte estos dos puntos. Lewis John Edwards por delante de nuevo a Mibel. ¿Cómo está el partido? Pocos puntos en este tercer cuarto de momento, pero igualdad absoluta. José Lip para John Edison. Ante Abdi Yama. Al bloqueo, Joima René Granados. Se está agotando el crono. Atención, esa bola que le intenta barrer. Y hubo falta abajo cometida por Abdi Yama, que la reconoce. Quedaban 5 segundos de posesión. Y está ya a punto de entrar en bonus. A Mibel Reyes Gutiérrez. Juega Mideva. José Lip. Para John Edison. Buscando hacia el otro lado. Lanzamiento de 2. Que no entra. Y el rebote es para Lewis John Edwards. Que busca ese balón de gancho. Para Ezequiel Jaime Esparza. Abdi Yama ofreciéndole el aclarado. En la pintura. Se prepara para lanzar. Decide pensárselo mejor. Y ahora comete falta y la reconoce también Joimar René Granados. Sacará desde línea de fondo. Ezequiel. Para Christoph. De nuevo Ezequiel. Botando la bola en la zona. A punto de robarla. Saca para Abdi Yama. Combinando con Christoph. Fintando 1-2. No anota. Y pérdida. Cometió falta en ataque. Es la segunda ya situación en la que finaliza con infracción Christoph Gregors. Protesta en el banquillo el asistente de Amibel, Orozbemi, Abdullah Orozbemi. Juega José Lip. 1:55 ya para que termine este tercer periodo. José Lip juega con John Edison, muchas manos volando, pero aún así encuentra espacio justo. Cayó con nieve ese balón. Por delante Mideva. 44-43. Ezequiel Jaime Esparza. Ahora buscando la penetración. Pero le cierran el camino. Combina ahora sí con Lewis. Lanzamiento. No anota. Ahora sí caza su propio rebote. Era Christoph el de antes. Y le roban por detrás. Le barrieron la bola a Lewis John Edwards. Ahora es un tuya mía. De izquierda a derecha. Delicatessen. No anota. Joimar Renera. Preciosa la jugada. Y tiene que volver a construir José Lip. Ante Abdi Yama. Jugando con John Edison Hernández. Lanzamiento de 2. Canasta. Otros 2 puntos. Jugada más larga de lo que parecía. Pero suma el punto número 46. Más 3 para Mideva. Abdi Yama. Botando la bola. Lanzamiento de 2. Se queda corto. Le cae el rebote. A la segunda tampoco. Pero recibe la falta de Joimar. Así que tendrá 2 tiros libres. El alero británico. Nacido el 1 de noviembre de 1982. Vemos a Joimar intentando reincorporarse al juego. Oportunidad para ponerse a 1 para el conjunto visitante. El primero dentro. Abdi Yama. Que suma su tercer punto de este partido. El segundo también lo convierte. 46-45. Y ahora juega Mideva Extremadura. José Lip lanza de 3.
no hay quien pare a este tipo. Triple de Hosele. Espectacular. El cuarto lanzamiento exterior que convierte en este partido. Vuelve a poner el más cuatro y dar un poquito de aire a los suyos. Allá va Ezequiel Jaime Esparza, defendido por José Sandoval. Se le entrega a Christoph, lanzamiento corto y lo atrapa José Salvador Sandoval, que puede tener unos segundos para intentar hacer la última de Mineva Extremadura. Va a tener que animarse a lanzar de tres. Uy, 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 uy. Se apoyó en el metacrilato y a punto estuvo de entrar por delante Mineva. Ahora sí consiguen materializar esta remontada. Se marcha por delante al término de este tercer periodo, parcial de 15 a 10 en esta manga. Y todo por decidir, máxima emoción y máxima adrenalina. Recarguen muy bien las baterías para esta última batalla, que desde luego nos va a deparar un final dramático. Final de este tercer periodo. Mideva Extremadura 49, Amibel Reyes Gutiérrez 45. Últimas instrucciones en los dos banquillos. Espectacular el coraje de los dos equipos, tratando de ponerse por delante y también de evitar que su rival se escape. 17 puntos para John Edison Hernández, máximo anotador del partido. 16 para José Lip y 11 para José Salvador Sandoval. De momento dominando las estadísticas José Lip con ese 4 de 6 en triples, 4 rebotes y 5 asistencias. En el otro lado, Kyle Mars se ha colocado con 8 puntos. 8 puntos también para Christoph Gregors. Y un dato muy indicativo es que Ezequiel Jaime Esparza se ha quedado con 13 puntos. 4 rebotes y 3 asistencias. Y que es el síntoma de que las cosas no están fluyendo igual que en el primer cuarto. Juega José Lip. Mideva Extremadura al ataque. En la pintura. Buscando el pase, una mano. Encuentra a José. Ahora en la esquina, no puede recibir. John Edison Hernández al ataque. Al contragolpe a Miguel Reyes Gutiérrez. Ahí llega por detrás. Anota canasta de Jesús María Romero. Se pone a dos. Ahora recibe por detrás. No, no señala nada el colegiado. Intenta frenarse José Lee buscando la falta. No la encuentra. De momento el primer golpe lo ha dado el equipo amarillo en este tercer cuarto. 6 segundos de posesión. Y ahora falta de Addy Llama en esa pelea en el poste bajo. La reconoce. Es la tercera, si no nos fallan las cuentas, del dorsal número 1. No, es la segunda todavía. Con 3, Jesús María Romero. Juega José Lip. Al bloqueo Ezequiel, vamos al lanzamiento de 3. A punto estuvo de llegar el quinto, pero ha estado muy astuto cazando el rebote. John Edison Hernández intentaba visualizar el tablero. Saca para José de nuevo, que vuelve a recibir la falta por parte de Ezequiel Jaime Esparza. De momento, ojo, hay que tener en cuenta estas situaciones, especialmente en el último periodo. Cargándose de faltas ahora posiblemente a Mibel Reyes Gutiérrez. José Lip, John Edison lanza de 3. Triple de John Edison Hernández. Más 5, máxima diferencia para Mideva. Ahora también el máximo anotador de este partido, ya con 20 puntos. Se suma a la fiesta desde el exterior. Christoph, lanzamiento, no anota. Y el rebote, atención en esa transición. No hay nadie, es un 1 para 0.
va por ustedes a tabla, no anota. Erró ahora John Edison Hernández. Quizás se confió en esta última acción. Y ahora falta antideportiva. Atención, que le cae a José Lip. La antideportiva sobre Ezequiel Jaime Esparza. Protesta el dorsal número 4. Así que oportunidad ahora para Mibel de volver a recortar cuando tenemos tiempo muerto. Vemos que se marchaba prácticamente incrédulo hacia el túnel de vestuarios. Pero tenemos tiempo muerto en cancha. Mideva Extremadura 52, Amibel Reyes Gutiérrez 47. 7-28 para el final es la máxima de Mideva, pero ojo que Amibel ahora tendrá dos tiros libres y posesión para volver a recortar. Así que vamos a ver cómo intenta corregir ahora Francisco Aguilar junto a su asistente Abdullah Orobemi. Después de que el partido se haya complicado. Lección de superación la de Mideva. Pocos jugadores pero valientes. A veces menos es más. Y así lo están demostrando. Con tan solo 5 jugadores en el parquet. Ya lo hicieron ante Basquet y Ferrol. Y ahora otra vez. De momento, independientemente de cómo acabe. Aplaudir el esfuerzo frente a Mibel Reyes Gutiérrez. Allá va Ezequiel. El primero hace la corbata. Va a ir con el segundo. El segundo, este sí lo convierte. A punto estuvo de escupirlo el aro. Pero vale, para ponerse a 4. 8-21 para el final. Ezequiel Jaime. Para ti. De nuevo Ezequiel, botando la bola, con espacio para lanzar de 2. Decide combinar con Christoph, se le escurre la bola, dudó en qué hacer y finalmente se convirtió en pérdida. En transición, John Edison Hernández mete la mano a Diyama para neutralizar ese pase. Y vuelta a empezar al bloqueo, José Salvador, John Edison saca para afuera, para José Lip. De nuevo John recibe, lanza de 2, largo y el rebote es para Jesús María Romero. Al ataque a Mibel. Ezequiel. Con espacio ahora abriéndose camino. Por la derecha. Ante Joimar René Granados. Jugando con Cristo. Botando la bola. Con Abdiyama. Apurando línea de fondo. Intenta meter la mano. Su rival. Y buena intimidación ahí de Juan Luis Pérez. Al ataque. Mideva Extremadura. En el poste bajo. Recupera la bola a Mibel Reyes Gutiérrez. Se está volviendo loco el partido de nuevo. Allá para finalizar. Va por ustedes. Canasta con esa bandeja. Lewis John Edwards vuelve a poner a su equipo a 2. Parcial de 0-3. Reduce distancias a Mibel. Ahora juega José Lip. Cuando. Vamos a ver qué señala el colegiado. Parece que falta. A ver si es falta personal, sí. Así que jugará de nuevo. Mideva Extremadura. José Lip. Ante Abdiyama. Viene a ayudarle en el bloqueo. José Sandoval. Que ahora recibe, intenta penetrar, chocar contra los defensores. Y canasta con la diestra de Joimar René Granados. 54-50. Juega Ezequiel Jaime Esparza buscando en la pintura y encuentra en el poste bajo. ¡Qué buen balón milimetrado! Baila el aro y llega por detrás a meter la mano José Salvador Sandoval. No consiguió anotar Christoph y después Lewis John Edwards no se dio cuenta. De repente sintió el hachazo de su rival.
que vuelve a defender. Como Alma, que lleva el diablo. Jugando ahora en la pintura. Ezequiel Jaime Esparza. Hacia el otro lado para Kyle Mars. En el bloqueo Kristoff. Combina muy bien en el interior. Vamos a ver si se apoya en tabla. No anota Ezequiel. Y el rebote es para John Edison. En Ajo y Mar René Granados. Sale en transición Joselip. Y en cancha contraria. Con espacio para lanzar de tres. Se puede animar. Se va a animar. Lanza de tres. No anota. Y el rebote es para Kristoff. Ezequiel. Oportunidad no para reducir. Atención que se ha resbalado. Y para el partido, el colegiado. Y ha señalado técnica al banquillo. Falta técnica al banquillo. Creo que ha sido Abdullah. Así que tendrá un lanzamiento libre. Mireva Extremadura para volver a poner la máxima de la que ha gozado en este encuentro. Después de esas protestas reclamaban falta sobre Ezequiel. Allá va Joselip. Que anota el tiro libre. 55-50. Más 5. Para Mideva. Y posesión. Cuidado porque puede estar rondando el tiro. Ahora que estamos a punto de alcanzar el ecuador de este último cuarto. Joselip. Con la bola. Tomándose su tiempo. El pase para John Edison. Que vuelve la triangulación. Y vaya 2-1. Espectacular. De reverso. De espaldas. Sin ningún tipo de visualización. José Salvador Sandoval. Anota la canasta del partido. Y saca el tiro libre adicional. Oportunidad para ponerse a 8. Espectacular. Espectacular. De fuera adentro. Ha movido la bola Mideva. Y el polideportivo de la Granadilla. Que se lo está pasando en grande. No anota el tiro libre. A punto está de cazar su rebote. Kyle Mars para Kristoff. Máxima para Mideva. Más 7 en este partido. Allá va Kyle Mars. Dándose la vuelta. Intenta penetrar, se mete en la pintura. Ahora con dificultades para jugar. Vamos a ver ese lanzamiento, el fadeaway. Otra vez las manos por detrás. El ladrón del partido, José Salvador Sandoval. Que de forma sigilosa y astuta va a entregarla a su compañero. No anota John Edison. Caza su rebote, canasta y otro 2-1. Espectacular, showtime. Showtime de Mideva Extremadura. Otra canasta y otra falta personal. Y si no nos fallan las cuentas, va a obligar ya a Mideva a entrar en bonus en lo que resta de partido cuando vemos a Dillama con dificultades. Ahora sí, se reincorpora. 59-50 y tenemos tiempo muerto en cancha a falta de poco más de 5 minutos para la conclusión de este partido. Mideva Extremadura 59, a Mibel Reyes Gutiérrez 50. El triángulo de las Bermudas, John Edison Hernández, José Lip y José Salvador Sandoval. 22 puntos para John, 17 para José Lip y 13 para Sandoval. 13,5 de valoración para John, 13 para Lip y 10,5 para Sandoval. Un John Edison Hernández que ha alcanzado ya el doble-doble. 22 puntos y 10 rebotes en total. Dos asistencias en lo que llevamos de partido. José Lip, además de esos 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Y Sandoval, 13 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. También, con el ritmo que lleva en este partido, puede alcanzar el doble-doble. Los dobles dígitos. En puntos y en rebotes para John Edison Hernández, que puede poner el más 10
que esta llegó a ser la máxima de la que gozó a Mibel al principio de este partido. ¿Cuándo? Todavía tarda en reanudarse este partido. Vamos a ver. Acudiendo a la mesa de anotación. A la mesa arbitral, mejor dicho. ¿Cuándo sigue demorándose? Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo antes de que John Edison proceda a lanzar el lanzamiento tras la personal recibida? Ahora sí, todo aclarado. Y tiro libre para John Edison Hernández. Que lo convierte. 60-50 más 10 para Mideva Extremadura. Vamos a ver ahora la capacidad de reacción de Mibel Reyes Gutiérrez. Que desde luego no va a dar su brazo a torcer. Kyle Mars, fíjense cómo va por detrás. José Lip rondeándole, intentando asustarle. Entrega Dijama, botando la bola, tirando sobre sí mismo, haciendo un 360. Lanza Addy de 2, canasta, 60-52, operación remontada en marcha para Mibel Reyes Gutiérrez. Juega Mideva, en cancha contraria, José Salvador Sandoval intenta penetrar, ahí meten las manos para intentar recuperar y lo consigue. Pérdida de José Salvador cuando se avecinan cambios en el banquillo visitante. Falta ya, como ven, de 4:36 para el final del partido. Kyle Mars jugando ante José Lip en el 1-1. Viene al bloqueo Lewis. Se mete en la pintura, puede lanzar de 2. No anota, se sale de dentro. Y recupera John Edison, que se la entrega a Hoymar. Hoymar ahora no lo ve claro para penetrar. Ahora defendido, puede empezar a postear. Intenta meter la mano Jesús María Romero. Ahora combinando con José Lip y canasta. No le dio tiempo a llegar a Romero. Y vuelve a poner el más 10. Y deba Extremadura. Ahora en el 2-1, recibe Ezequiel Jaime Esparza. Defendido por José Salvador Sandoval, ahora recibe la falta. Es abajo. Sigue siendo posesión para Mibel Reyes Gutiérrez. Cuando se producen de nuevo cambios, se marcha Leo Peca y entra Addy Llama. Juega Mibel. Kyle Marsh. Intenta meter la mano por detrás. José Lee. Vaya va Kyle. Lanza de 2. No anota. Se sale de dentro. Y el rebote de nuevo para John Edison Hernández. Ella está jugando. Tomándose su tiempo. Con su socio de garantías. Con José Lee. El binomio perfecto. Puede lanzar de 3. Se mete en la pintura. Ha decidido pensárselo mejor. Y dejar que pasen los segundos. Quedan 5 segundos de posesión. Va a tener que lanzar. Allá va José de 3. Pues claro que iba a lanzar. Tri, 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 triple de José Lee. Y este lanzamiento exterior sí que puede ser definitivo. La muñeca afilada y perfilada en todo momento. La que ha tenido José Lee, que anota su quinto triple del partido. 5 de 7. Para poner el más 13 en el partido. Golpe de efecto. Y puede ser el definitivo. Allá va Ezequiel de 3. No anota. Y se la queda José Lip. Salvo hecatombe. Y salvo arreón fulgurante histórico de Amibel Reyes Gutiérrez. Parece complicado que este triunfo
se vaya lejos de la granadilla. Buscando el juego liberado, John Edison, apurando línea de fondo, ahora de lado a lado, pintando, qué buena el lanzamiento, ahora mete la mano por detrás Ezequiel y se acaba la posesión, pero el crono sigue pasando, que también cuenta para Mideva. Juega a Mibel Reyes Gutiérrez. Ezequiel Jaime Esparza. Para Kyle Marsh. Con Addi Llama. De nuevo en la pintura. Puede penetrar. Allá va lanzamiento de dos. Canasta de Addi Llama. Incrementando sus estadísticas. En los últimos compases. Ahora falta. No, en ataque de José Lip. Después de esa presión de Kyle Marsh, recupera la bola el conjunto amarillo. Ezequiel para Kyle, lanza de tres al hierro y el rebote es para Joymar René Granados. Dos minutos al crono, John Edison, todo el carril para él, va por ustedes, bandeja, tabla, canasta. 67 puntos para Mideva. Y John Edison Hernández, que se coloca con 25. Ezequiel. Para Addi. Apurando línea de fondo. Saca para afuera. Intenta anotar. No convierte el 2 más 1. Recibe la falta. Dos lanzamientos libres para Ezequiel Jaime Esparza. Que solo ha podido sumar un punto en esta segunda parte. El primero tampoco la nota. Se ha hecho muy cuesta arriba el partido. A Mibel Reyes Gutiérrez, de momento 18-9 en este parcial. Después de haber dominado el primero por 7-16. El segundo sí lo convierte. 67-55, 15 puntos. Máximo anotador del partido. Ezequiel Jaime Esparza. John Edison, de la derecha, ahora intenta hacer esa diagonal, decide pensárselo mejor, dejando que pase el crono, muchas manos volando, para intentar frenar ese ataque, allá va José Liv, uy, se anota ya ese, prácticamente se cae el pabellón, pero ha cazado el rebote, José Salvador, buscando el sexto triple en este partido, ahora en esa situación de mismatch, falta cometida por Kyle Marsh. Y son, claro, dos lanzamientos libres. Había entrado ya en bonus hace rato Mideva. Perdona, Mibel Reyes Gutiérrez. Así que dos lanzamientos de la personal para seguir sumando. El primero dentro. 23 puntos. También tienen su pique particular. John Edison y José Lip. A ver quién finaliza como máximo anotador del encuentro. El segundo no lo convierte. Se queda en 23. Y ahora juega Kyle Marsh. 68-55. Ezequiel. Para Kyle. Kyle buscando la pintura. Encuentra a Edwards. Canasta. 68-57. Dos puntos para Lewis John Edwards. Que se coloca con 10. Ya en este partido. José Lip, desde fuera, 40 segundos, va a sumar la segunda victoria de la temporada Mideva Extremadura. Esta vez ante Amibel Reyes Gutiérrez, después de otro ejercicio pletórico de coralidad, de fuerza y de baloncesto, consiguieron darle la vuelta al partido. Ahora falta sobre Addi Llama. Cuando ahí lo ven, nos quedan 27,8 segundos para el final del partido. En cuanto a las estadísticas de Amibel Reyes Gutiérrez, ya hemos dicho 15 puntos para Ezequiel Jaime Esparza, 10 para Lewis John Edwards y 8 para Addi Llama y para Christoph Gregors. También Kyle Marsh ha alcanzado los 8 puntos.
9 ahora para Dillama. 68-58. El pase de gancho, una mano. No había nadie que le defendiera. Vamos a ver si no se le escurre. Sí, finalmente se le escapa a Joimar René Granados. Ya buscando las canastas a velocidad de la luz. Pase y penetración. Cuando tenemos tiempo muerto en cancha. A falta ya de 28 segundos. Bueno, mejor, un poquito menos, de 23 segundos para la conclusión de este partido. Mide la Extremadura 68, Amibel Reyes Gutiérrez 58. Jaime Esparza, además de sus 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 11 de valoración. Lewis John Edwards, 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 8,4 de valoración. Addiyama, 9 puntos y 5,1 de valoración. Las mejores estadísticas en el cuadro visitante. Mientras que en Mideva, 25 puntos John Edison Hernández, 12 rebotes en total, 2 asistencias, 16 de valoración. Y José Salvador Sandoval, 13 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. A un rebote de cosechar el doble-doble. 8,1 de valoración. Aunque el jugador mejor valorado ha sido José Lib, 17,3. Gracias también a ese 5 de 7 en triples. 23 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Y vamos con las últimas. Puede ser ya la decisiva. La última posesión ya para Mibel Reyes Gutiérrez. Addiyama que lanza de 2. No anota. Y se la queda John Edison para Joimar René Granados. Que no sé si se va a decidir a anotar. Si firman el armisticio. Parece que sí. La deja sobre el parqué José Liv. Y va a sumar la segunda victoria de la temporada. Mideva Extremadura. Que se va a poner con un balance 2-4. E igual en este caso a su rival. A Mibel Reyes Gutiérrez, como hemos repasado ya en las estadísticas, jugador que más puntos ha anotado en Mideva Extremadura, John Edison Hernández con 25, acompañado de esos 12 rebotes, 2 asistencias, 16 de valoración. José Lip, 23 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 17,3 de valoración. Y José Sandoval con 13 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 8,1 de valoración. En Amibel Reyes Gutiérrez, máximo anotador, Ezequiel Jaime Esparza con 15 puntos, acompañado de 4 rebotes, 3 asistencias, 11 de valoración, 10 puntos para Edwards y 9 para Addiyama. Ahí tienen el resultado en un parcial que ha conseguido dominar a partir del segundo cuarto Mideva Extremadura, después de encajar el 7-16 en el primer cuarto, 27-19 en el segundo, 15-10 en el tercero, 19-13 en el cuarto, que le han dado finalmente este resultado global de 68-58. Próxima cita de los dos conjuntos. Recuerden, Mideva Extremadura no jugará la próxima semana. Tendrá que esperar 2 fines de semana hasta el 26 de noviembre, donde volverá a recibir aquí, en el Polideportivo de la Granadilla, al Club Deportivo Ilunión. Por su parte, Mibel Reyes Gutiérrez volverá a jugar de visitante, esta vez en la cancha de Vida Ideac Bilbao BSR. Esperemos que hayan disfrutado de un auténtico partidazo de baloncesto, exhibición de los dos conjuntos, de coralidad, de coraje, de esfuerzo y sobre todo de mucho baloncesto por parte de Mideva Extremadura y de Amibel Reyes Gutiérrez. Ponemos el fin de fiesta aquí en el Polideportivo La Granadilla. Lo dicho, esperamos que hayan disfrutado de una hora y media apasionante de baloncesto, de una muy buena tarde, y ahora recuperen fuerzas para la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy aquí en Extremadura. Saludos y muy buenas tardes.
Agustín Alejos lanza el triple y encesta.